on your mark get set right right Podemos La verdad, decir aunque duela. que existen programas de manipulación climática que supuestamente están contaminando nuestro medio ambiente y nuestra tierra. Así es, existen y no son nada nuevo. Los programas de manipulación climática datan de más de 60 años y son un arma de guerra. Se utilizaron por vez primera en Vietnam. Para inundar la senda Ho Chi Minh, que era la que se utilizaba, la que utilizaban los vietnamitas para autoabastecerse. ¿Qué es lo que hace o lo que se hace con ese arma? Pues con ese arma se pueden generar eh, lluvias, se pueden generar tormentas, nubes, se pueden generar rayos, pero también se puede generar todo lo contrario, es decir, se pueden utilizar para deshacer frentes lluviosos, también, lógicamente, se utilizan para generar sequías quiere decir que en fin, cuando hay un país que controla esta tecnología, se puede decir que controla el grifo del mundo. O bien haces lo que él te dice, o bien no estás de acuerdo y te dejan el país uh, totalmente desabastecido de agua. Esto existe, hay países que hoy disponen de esa tecnología, pero digamos que los Estados Unidos ha llegado a incorporarla como parte de su política exterior. En el informe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, Poseyendo el Clima para 2025. Con ese título que se explica por sí mismo, pues nos quedamos verdaderamente sin palabras y sin aliento. Entonces, en este mismo informe se dice que formará parte de la política exterior de los Estados Unidos, quiera el mundo o no quiera, y que esta política se va a imponer a través de eh, convenios mm, bilaterales, a través de... Eh, organizaciones como la OTAN o a través de las Naciones Unidas. De hecho, uh -huh. en la última Asamblea General de Naciones Unidas, en el apartado D de su quinto informe sobre el cambio climático, el IPCC ya de alguna manera reivindica esto que se denomina geoingeniería. ¿Hasta qué punto se puede presionar con esta, o Estados Unidos o algún país poderoso puede presionar con esta tecnología a otros? Bueno, está claro que cuando tienes esta tecnología puedes presionar a quien te dé la gana. ¿Dónde, en qué zonas se están empezando a despertar las sospechas ante esa utilización de la geoingeniería? Bueno, una cosa que tengo que explicar es lo siguiente. Eh, en el momento en que, este, en que esta, en estos métodos, esta tecnología de guerra se prohíbe por Naciones Unidas, eh, lógicamente eh, vamos a hacernos la pregunta: ¿es que un país que tiene el dominio del control del clima, que le da el dominio sobre todos los recursos del planeta, sobre todos los, los uh, países del mundo, ¿va a renunciar a ese dominio porque ha firmado, por cierto, con mucho retraso, el convenio de Naciones Unidas? No, no va a hacerlo. Lo único que le queda a este país es cambiar el collar al perro, es decir, es generar un, un, una, un problema global. Para, para después venir con una solución global. El problema global fue el generar la nueva religión del cambio climático, echándole la culpa al exceso de CO2 en la atmósfera. Bien, entonces eh, la solución es la de meter miles de aviones eh, en, 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 en los cielos de todo el mundo y dispersar aerosoles. De partículas metálicas. ¿Para qué? Pues mire usted, así el sol, cuando eh, vamos a impedir que el sol, los rayos del sol, den directamente a la Tierra, porque como va a haber una especie de filtro solar, una especie de escudo, van a rebotar en ese escudo de nuevo al espacio y no llegarán a la Tierra. Bueno, eso, eso es de locos. La físico nuclear, nuestra querida Rosalie Bertel, decía que eh, esto matemáticamente era imposible. Es decir, eso es lo que nos cuentan. Para que ellos puedan seguir con sus investigaciones y aplicaciones de control de clima como arma, como arma bélica, ellos han disfrazado esas actividades para paliar el calentamiento global. Lo que en realidad es, es que esto sigue siendo un arma y es, eh, y es un arma climática con un, en, un impacto totalmente incalculable sobre la naturaleza y sobre la vida de las personas. Y esto, la manipulación del clima, la ingeniería, ha empezado en los Estados Unidos en la década de los 90, pero a nosotros nos llegó de mano de la OTAN eh, a partir del, del 99, si bien antes ya se habían hecho algunos ensayos, como nos consta, desde el año 85 con el gobierno socialista. ¿no? Ya agricultores de la guareña están empezando a denunciar esta situación. Eh, hemos visto como una de esas grabaciones mostraba que caían eh, esas partículas, esos hilos. Nos comentaba también que aviones eh, en distintos vuelos fumigan aluminio. Entre otras cosas, nuestros análisis nos dan un elevado índice de aluminio. El aluminio efectivamente es el material, el, el mineral más abundante en la naturaleza, pero nunca viene libre no vienen escamas como las que hemos recogido, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una fumigación de óxidos de metales en toda regla, que esto es, supone un atentado medioambiental, mmm, o sea, no solo contra la naturaleza, sino contra el ser humano, porque es que intoxica toda nuestra cadena de vida, desde el aire a los alimentos, al agua. ¿no? Y, desgraciadamente, hemos perdido la soberanía de nuestros cielos. Es decir, el alto espacio aéreo, ya la soberanía no la tiene el gobierno español, la tiene la OTAN. Reivindico una frase que tenía Napoleón que decía, no hay nada que la opinión pública no pueda cambiar.